Cuba Información. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, recientemente desaparecido, protagonizó a finales de los años 90 un interesante capítulo en las relaciones Cuba-Estados Unidos. A petición de su gran amigo Fidel Castro, García Márquez hizo llegar al presidente Bill Clinton el 6 de mayo de 1998 una importante y delicada información, la que inculpaba a Luis Posada Carriles, a la Fundación Nacional Cubano-Americana y a otras personas y organizaciones terroristas de Miami en la ola de atentados contra hoteles de La Habana de unos meses antes. A consecuencia de la visita de García Márquez a la Casa Blanca, un mes más tarde, viajaron a La Habana oficiales del FBI especializados en terrorismo. El gobierno cubano les entregó 230 páginas de documentos, 5 videocasetes y 8 cintas de audio, con pruebas contundentes. Los agentes del FBI se comprometieron entonces a dar respuesta en 2 semanas, pero alguien en Washington intervino y esa respuesta nunca llegó. Lo que se produjo fue, 3 meses más tarde, un amplio operativo de detenciones en la Florida, pero no fueron las de los terroristas. Quienes fueron llevados a prisión fueron los 5 cubanos que, infiltrados en grupos de ultraderecha de Miami, habían aportado parte de aquellas pruebas. Pero ni acerca de esta enorme injusticia por la que, 15 años después, 3 de ellos siguen presos en Estados Unidos, ni acerca de la apasionante historia periodística protagonizada por García Márquez en la Casa Blanca, los grandes medios han publicado una sola línea.